Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Buenas tardes. Bienvenidos, estamos en una nueva emisión del Diario de Turismo, como cada miércoles a la hora 17, por aquí por Ecomedios AM1220, como cada semana, con toda la información de la actividad turística, hablando de la actualidad, con varias entrevistas que tenemos programadas para el día de hoy, con mucha información, con mucha preocupación, también relacionado con la ley de emergencia turística que no sale, que está trabado, que digamos no hay apoyo para la actividad turística, para la hotelería, para la gastronomía. Realmente es un momento muy difícil, con 120 días de cuarentena y bueno, con un poco de luz en el horizonte que se va viendo, pero bueno, todavía falta un tiempo, así que el tema es que los privados fundamentalmente están muy complicados y ya no da más la cuestión, así que vamos a ver cómo se desarrollan los próximos días y ver si en poco tiempo más la actividad turística vuelve a la normalidad. Comenzamos el programa con las noticias destacadas de la semana. En el Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Bueno, como decíamos, hoy hubo una gente de turismo que se autoconvocó a las 11 de la mañana pidiendo la ley de emergencia turismo en todo el país, así que bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los próximos días. Como decíamos, como referencia, provincias como Entre Ríos y Chubut ya lanzaron una ley de emergencia provincial tratando de ayudar un poco digamos, a sus habitantes en esta situación. Muchos habitantes que viven específicamente del turismo y se les hace muy difícil poder manejar este momento. A nivel internacional se cerraron fronteras a 13 países en Italia, países de riesgo, según lo que determina el gobierno de Italia, a un mes de su apertura. Así que bueno, está todo analizándose no solo en Argentina, sino a nivel mundial con esto del COVID-19. Los parques temáticos de Walt Disney y World Resort tuvieron una reapertura gradual, con una reducción importante en su capacidad. El sábado pasado abrieron los parques de Magic Kingdom y Animal Kingdom. Epcot y Disney Hollywood Studio lo hicieron en el día de hoy. Contando un poco la visión de FEGRA, reclama una vez más el urgente reconocimiento del estado de crisis del sector y la inmediata sanción de una ley de emergencia nacional que ofrezca las medidas necesarias para el mantenimiento de las empresas y las fuentes de trabajo y hasta tanto el sector pueda retomar a su actividad normal. Las crisis producidas por el COVID-19 y el consecuente aislamiento preventivo es lo más grave que ha sufrido la hotelería y la gastronomía en la historia del sector. Ya lleva 120 días sin facturación, registrando una recesión tres veces superior al promedio de la economía del país. En mayo se perdieron 3.870 empresas en relación con febrero de este año y se registraron 46.400 empleos menos en abril que en enero, proyectando que el año se destruirán 120.000 empleos registrados y casi 280.000 empleos totales. Esto es lo que informa FEGRA a partir de un estudio que estuvieron realizando. Estamos queriendo comunicarnos con la gente de FEGRA para hablar un poco de este tema. Esperemos que en los próximos programas podamos tener la posibilidad. IATA ha vuelto a hacer un llamado a los gobiernos de América Latina y el Caribe para que apoyen a la industria de la aviación, tanto en lo que respecta a la prestación de apoyo financiero como a la facilitación de la reanudación del servicio de conformidad con las directrices recogidas del take-off, esto es del despegue, la guía desarrollada por la Organización de Aviación Civil Internacional. Reactivar la industria del turismo nacional es sostener el trabajo de miles de pymes, así lo afirman desde FAEBIT al referirse al proyecto de ley del diputado Ramiro Fernández Patri, que establece un plan de auxilio
Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional, y que fue aprobado en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación. En este sentido, bueno, vamos a pedir a los diputados y senadores que puedan trabajar en esto, que puedan establecerse en esto, porque si bien ellos no tienen, por lo general, una idea en el campo de lo que se puede generar a nivel privado, porque tienen otras ocupaciones, pero bueno, el sector realmente lo está pidiendo y lo necesita. Royal Caribbean Group compró las acciones restantes de Silver Surfer Cruise, pionera y líder en cruceros de lujo y expedición. El traspaso total de la propiedad se produce 2 años después que Royal Caribbean Group adquiriera una participación de 2/3 de la línea de cruceros en 2018. Geoparque de Granada ha obtenido la declaración de Geoparque Mundial de la UNESCO. Se extiende sobre un territorio excepcional en la zona oriental de Andalucía. La geología de la región ha condicionado la vida y la cultura de sus habitantes desde la prehistoria hasta nuestros días. La geología, geomorfología, arqueología y el legado cultural están estrechamente unidos en uno de los territorios donde se encuentran los vestigios humanos y tradiciones ancestrales más antiguos del continente europeo, un lugar fantástico que hemos estado recorriendo en el mes de enero. Así que bueno, nos alegra mucho que después de tanto trabajo el Geoparque Mundial de la UNESCO haya sido el título que le dieron al Geoparque de Granada. Empezamos con la primera de las notas que tenemos para el programa de hoy. Vamos a hablar de Europa Mundo, que en el día de hoy ha retomado sus actividades. Estamos muy contentos por eso. Y nos va contando Lucas Osuna, su gerente comercial en Sudamérica, todas las novedades y la forma que tienen la operatoria a partir de ahora, hoy 15 de julio, que retoman las actividades. Estamos en una fecha muy, pero muy especial. Así como venimos comentando que en distintos destinos se viene abriendo la actividad, Europa Mundo también inicia actividad en el día de hoy. Después de este raro parate que hemos tenido en todo el mundo, tenemos la posibilidad de hablar con Lucas Osuna, comercial de Europa Mundo para Sudamérica, a quien le agradecemos el contacto. Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Todo muy bien? Buenas tardes a todos, buenas tardes a toda la audiencia. Y acá estamos muy bien, ya hoy es un día muy importante que empezamos a operar de nuevo y bajo la premisa de que si podés llegar o podés salir de tu país, nosotros te llevamos. Día tan esperado el poder volver a la actividad. Hicimos una nota hace un par de meses contando cómo estaban viviendo el momento y cómo se iban organizando. Este tiempo sirvió también para poder trabajar y generar nuevas cuestiones. La pandemia le habrá pasado a cada uno de los que por ahí nos están escuchando, ya sea desde su ámbito laboral o también desde su ámbito personal, que vas pasando por diferentes estadios. El problema es que quedás en uno de ellos. Al principio, como todos, uno no sabía, porque esto es algo nuevo para todos, no teníamos la experiencia, y al principio como que te choqueó un poco. Pero rápidamente se pusieron a pensar en cuestiones positivas, y automáticamente el otro paso fue armar grupos de trabajo. Y primero salvar a la gente, y salvar a la gente que integramos Europa Mundo. Eso se logró. El gran grupo de guías que también tenemos también se logró protegerlos. Y ya ahí, a partir de ahí, empezar a trabajar en grupos de trabajo. Y en esos grupos de trabajo ir trabajando en diferentes proyectos, porque cuando todo esto comience, que es hoy, para nosotros tampoco sabes cómo va a comenzar o no va a comenzar. Es decir, todo también va a ser paulatino, así como se fue cerrando todo paulatino, pero todo un día para el otro se va a ir abriendo, y de a poco se va a ir abriendo. Entonces, trabajo en líneas de producto que van a servir para hoy, como un paliativo, pero van a servir para el futuro. También es un poco el futuro de la empresa, y un poco lo que vos decías es que sí, es verdad, nos adelantamos. Tal vez estos productos, si no hubiese pasado todo esto, lo tendríamos en 4 o 5 años y de forma espaciada, y hoy en 120 días salieron o van a salir un montón de productos que van a dar que hablar en el mercado de viajes. ¿Cómo está planteado estos nuevos productos? ¿Se van a incorporar a lo que es la programación habitual de Europa Mundo?
Sí, de hecho ya está incorporado. La primera medida que nosotros hicimos, una de las primeras, fue automáticamente lanzar la próxima temporada. Esto creo que lo habíamos conversado. Sí, claro. Nosotros tenemos la temporada hasta marzo del 2022. Ahora, lo otro que largamos también ya hace una semana y es con los pasajeros que empiezan a viajar a partir de hoy, es una opción de safe and comfort, es decir, de viajar más seguros y confortables a partir de ciertas medidas de seguridad. Esto en principio iría hasta el 31 de octubre. Te digo en principio porque la idea en Europa o lo que se piensa es que para octubre esto ya, digamos, la pandemia, el coronavirus, el COVID, como lo llamemos, ya será algo superado. En el caso de que sea necesario mantener estas medidas de seguridad, se mantendrán. Esto lo vamos a ir viendo a medida que se va acercando lo vamos reviviendo, por ejemplo, si lo ampliamos o no, lo veremos en agosto, ¿okay? Entonces, este Safe and Comfort significa que el pasajero va a viajar con un pequeño suplemento al que tenía el viaje original, al que tenía el viaje original, para viajar con mayores medidas de seguridad. Porque lo que va a buscar el cliente que viaje hoy o de acá el 31 de octubre es viajar más seguro. Y en ese viajar más seguro, ¿qué es lo que hacemos? El bus, que es nuestro medio de transporte, lo que hacemos es llevarlo al 50% de la capacidad. Es decir, cuando tengamos más pasajeros, el bus solamente vamos a ocuparlo en el 50%. ¿Para qué? Para tener más espacio y para tener esa distancia de la que tanto se habla. Además de repartirle mascarillas a cada uno de los pasajeros, Claro. guantes, las fundas donde uno apoya la apoyacabezas serán cambiadas. Va a tener un sistema de aire, si no tiene el aire acondicionado cada bus, un sistema de purificación del aire, de recambio del aire, también para que no esté viciado ese aire. Al conductor y al guía se pegarán test antes de empezar el viaje, se pegarán test de coronavirus. Siempre estamos trabajando, nosotros ya tenemos el sello de la WTTC, que es un sello de seguridad también para poder vender los viajes. Esto te lo da la World Travel and Council, que es el ente que nuclea a todas las agencias y operadores que somos parte en el mundo de ella. Es decir, en los hoteles también estamos trabajando con hoteles que tienen estos sellos de seguridad. Por suerte, generalmente, como nosotros trabajamos grupos grandes, generalmente trabajamos hoteles que tienen también capacidades grandes, hoteles que son van 150 habitaciones a más. Entonces, generalmente tampoco tenemos esos problemas. Son hoteles que también de cadena. Entonces, que también tienen los sellos de seguridad para empezar a trabajar. Y no es que tuvimos que salir a buscar hoteles nuevos, sino Claro. esos hoteles ya los teníamos nosotros. Solo lo que hicieron fueron los procesos de protocolo y de desinfección y de higiene y las nuevas medidas que tienen que tomar con pantallas protectoras, por ejemplo, en los desayunos buffet, en las zonas comunes, en la parte de los bares que tienen cada uno de los hoteles. Tenemos el seguro actual que cuenta cada pasajero con Europa Mundo, cubre en ese momento también las principales circunstancias que puedan frustrar un viaje por culpa de COVID. Eso también cada uno, y si tiene un cliente tiene que no puede viajar, también lo consulta con nuestro operador o con su agente de viajes y se ve la mejor forma también de poder programarlo para otra fecha, sin cobrarle ninguna penalidad en caso de reprogramar. Bien, se buscaron las formas para poder viajar seguro, digamos, porque ¿qué es lo que pasa, Francisco, en este momento? ¿Por qué están? A ver, nunca habíamos pensado que el fin de julio iba a ser un día tan importante, eso estamos seguramente todos de acuerdo. Pero tampoco nunca pensamos que íbamos a ser los únicos que estamos empezando la operatoria, pero entiendo un porqué. No es fácil arrancar la operatoria internamente. Seguramente para Europa Mundo hubiese sido más sano en el sentido financiero, es decir, empezamos en septiembre, en octubre. ¿Por qué? Porque vas con baja ocupación y porque vas prácticamente, no, vas sin ganar. En este sentido fue una decisión, una estrategia fuera de lo común para el resto, pero no es la primera vez que Europa Mundo lo hace. Por idiosincrasia de sus directores, de nuestro fundador, Luis García, es decir, bueno, vamos a dejar de ganar. No vamos a perder, pero vamos a dejar de ganar. Y el porqué es el siguiente. Si no hay producto, la gente de viajes no puede vender.
Claro. Entonces se dice inmerso en el mismo problema. Uh-huh. Sabemos que el argentino no puede viajar hoy 15 de julio, pero el uruguayo ya sí. El latino que tenemos en el mercado canadiense, que también venden y también compran nuestros circuitos, también. Entonces, a medida que se vayan abriendo los lugares, que puedas tener producto para viajar, porque si no tenés un segundo problema, no tenés que vender. Claro. Entonces, bueno, y como para nosotros, Europa Mundo son nuestros guías, Europa Mundo son nuestros operativos, nuestros comerciales, son nuestros operadores en cada uno de los países que estamos, en Argentina los cuatro que ya conocen, la mayoría o que conocés, no sé, Hola, Julián, Piamonte, Vietruy, pero también son los agentes de viaje, que lo que nos venden, porque recuerden que nosotros solamente vendemos a través de agentes de viaje. Estamos todos en la misma, en el mismo barco, estamos todos en la misma canoa, en la misma canasta, y tenemos que tratar de salvarnos todos o lo máximo posible. La forma de salvarnos es poder dándole productos, dejar de ser un poquito menos egoístas y poder lanzarnos. Y por ahí no vamos a tener gran cantidad de pasajeros, es lógico, pero sí poder tener, si poder llegar, nosotros te llevamos y ahí la rueda tiene que empezar a girar. Una vez que empieza a girar, aunque sea de a poquito, va a ser mucho más fácil. ¿Qué tiene que tener en cuenta el viajero en este tiempo que quiera contratar los servicios de Europa Mundo en cuanto a circuitos? ¿Qué oferta hay, digamos, en esta apertura que, como decíamos, va a ser progresiva? Hoy la oferta es la seguridad de que te vamos a operar. Esa es la mayor oferta, digamos. No salimos con ningún... Nosotros no somos de salir así con un descuento, de 20, 30 de descuento y demás. Porque a diferencia, si tenemos dos pasajeros, salimos igual. Esa es la oferta que nosotros tenemos. Podés viajar, nosotros te llevamos. Sos vos y tu compañero de viaje, y van los dos, y nosotros salimos igual. No te vamos a decir, no, mira, Francisco, mira, como hay pocos pasajeros, en realidad es que te ofrecemos otro destino o el mismo destino, pero para viajar en octubre. Y vos ya tenías pensado ir, y vos podías ir, y no tenías ningún problema. Entonces, nuestra mayor garantía es que lo vas a poder hacer el viaje. Ese es el diferencial hoy, que siempre hablamos. Ese es el diferencial. Hoy nosotros lo que vendemos es garantía. Uh-huh. Y vendemos la garantía y vendemos la seguridad de que vas a estar comprando algo que cuando estés en el viaje va a seguir funcionando. Porque también estamos en un momento donde a más de uno todo esto financieramente le puede tocar. Por suerte Europa Mundo está bien, por suerte los operadores que manejan la marca Europa Mundo en Argentina son también empresas muy serias, sólidas. Vamos sobre ese lado. Sería más fácil por ahí o sería más tentador, pero la realidad es que hoy lo que tratamos de vender es seguridad. Dentro de esa seguridad tenemos este Safe and Comfort. Y acabamos de lanzar, está hoy ya en europamundo.com para el que lo quiera ver, un concepto de viajes nuevo que se llama Carta de Viajes. Son viajes ya establecidos, con itinerarios, pero para grupos pequeños, grupos de 4 a 7 personas, en minivan. Entonces, la idea es que se vaya ramificando por toda Europa, seguramente que llegue a Latinoamérica en algún momento también. Además, es un proyecto que hoy es pequeñito, pero viene para quedarse y viene también para ser el futuro de una forma de viajar. Dentro de ese concepto de carta de viajes, hoy tenemos unos 24 viajes por Europa preparados para grupos pequeños, como te decía, donde va a tener su guía, el guía del mismo también va a ser el mismo que lo conduce, y va a haber circuitos para todos los gustos, que van a tener una connotación histórica, otros van a tener una connotación más de aventura, otros culturales, otro más del aire libre. Entonces, cada uno va a elegir el viaje que mejor le siento, que más quiere hacer, con servicios variados, obviamente, en función a lo que uno quiera seleccionar. Ideal para viajar en familia, grupos de amigos, familias numerosas. Por ahí quieren hacerlo a su aire, como dicen en España, por ahí quieren hacerlo a su manera, más tranquilo, con guías, y que estamos muy ilusionados con este proyecto. Lucas, bueno, como siempre es un placer estar conversando con vos. Nos alegra de sobremanera este retorno de la actividad de Europa Mundo. Queríamos tener la posibilidad de, en este día, en este programa, de hacer el relanzamiento de la actividad de la empresa. Como siempre, es un gusto tenerte en el programa. No, gracias a vos, Francisco. Es un gusto que siempre también estés atento a esos detalles y que me hayas llamado, y a la audiencia y al viajero argentino decirle un poquito
más de paciencia, el argentino va a seguir viajando, es una realidad. El argentino, junto con los australianos, están considerados las personas más viajeras del mundo. Siempre que vas a algún lugar, te encontrás con un argentino, y no va a ser la excepción. Hay que tener un poquito más de paciencia, prepararse, y ya pueden ir viendo en europamundo.com cuál es la opción a partir de que los dejen salir, nos dejen, porque yo también soy argentino, nos dejen salir en septiembre, cuál es la que vamos a tomar, si los circuitos tradicionales de Europa Mundo o también estas opciones de carta de viaje. Muchas gracias. Lucas Osuna, representante comercial de Europa Mundo, pasó por aquí por el Diario de Turismo, y bueno, nos alegra mucho poder tener este retorno de actividad. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar. En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Escuchamos a Leopoldo Lucas. Hemos tenido informaciones muy esperanzadoras en este tiempo con apertura de distintos destinos, y creo que la información más importante es la vuelta a la actividad del Parque Nacional Iguazú. Tenemos una alegría bárbara en relación con esto, y estamos con Leopoldo Lucas, presidente de Iturem, con esta novedad que se dio el fin de semana, y le agradecemos el contacto. Leo, ¿cómo estás? Hola Francisco, muy buenas tardes a la audiencia. Bien, bien, realmente bastante contento con lo que sucedió el fin de semana. Algo que ya nos da una lucecita de esperanza hacia el futuro. Bueno, un momento muy especial porque aparte lo compartieron con los habitantes de Puerto Iguazú, con el intendente que estuvo hablando en la presentación, y esta posibilidad de vuelta después de esta situación rara que se está dando en todo el mundo. Es así, nosotros teníamos muchas expectativas, habíamos trabajado bastante antes de esta reapertura del Parque Nacional. Acá muy involucrado el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Aguad, el intendente Claudio Filipa, las autoridades de parques nacionales también, bueno, en la elaboración del protocolo, la revisión, la aprobación, hasta que se dio, y bueno, se fijó la fecha, fue el sábado pasado, la posibilidad de esta reapertura en fase 1 para el Parque Nacional, implica la posibilidad de que los habitantes de Iguazú podamos visitar el Parque Nacional Iguazú, los fines de semana, sábado y domingo, con un cupo de hasta 200 personas cada día. Fue un sábado maravilloso en el acto de apertura con muchas autoridades provinciales, autoridades municipales, sector privado, y bueno, y la comunidad que también se acercó a visitar y aprovechar su reserva. Un balance muy positivo, el caudal de agua de las cataratas acompañó, más de 1.000 metros cúbicos por segundo. Esto es un caudal prácticamente normal, mucho sol y calor para estamos en invierno y el solcito y el calor de Iguazú que siempre espera por los turistas. Y por supuesto también aprovechar para destacar el trabajo de los guardaparques y los empleados de la empresa concesionaria que estuvieron siempre a disposición y colaborando para que se cumplan los protocolos. Y que aparte todo este tiempo han trabajado a destajo a poder mantener y cuidar el parque en estos meses que no hubo actividad.
Sí, se trabajó mucho en ese sentido. Bueno, justamente mencioné el caudal de las cataratas porque hace un par de meses teníamos un caudal bastante bajo y bueno, ahí se aprovechó justamente para hacer una limpieza general en el Iguazú superior, donde habían quedado restos de pasarelas y hierros que de aquellas crecientes de hace varios años en el río Iguazú, y se trabajó en eso, así que teníamos un parque impecable, además con mucha agua, además con el sol, como le decía, y fue una experiencia maravillosa. Realmente es algo que nos alivia bastante y bueno, alivia la espalda, como decimos nosotros, después de tanta presión, tener esta lucecita de esperanza es algo muy lindo. Los próximos fines de semana se va a continuar esto de la apertura para habitantes de Puerto Iguazú. Sí, ya están confirmados, el protocolo dice justamente todos los fines de semana, sábados y domingos, y bueno, acá una noticia para contarles, hoy lunes se abrió el teléfono para las reservas a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía, 12 y media, ya nos informaban que estaban completos los cupos para los dos días, así que ya, pueden notar las ganas que tenía la gente de visitar el Parque Nacional Iguazú. Y bueno, nosotros felices porque además vimos el reporte del clima y se espera calor, sol para el fin de semana. Así que bendecidos aquellos que hicieron su reserva para visitar el parque esos días. La verdad, sí, que mucha emoción. Sí, sin dudas. Lo hablábamos, ¿no? En ese momento, los que estábamos ahí disfrutando de los saltos en el circuito superior, y decir que cada vez que venís acá te encontrás con algo nuevo, con un paisaje diferente, con algo maravilloso, y más en este momento histórico que fue la reapertura, creo que lo sentimos, fue algo muy lindo, y que esto le dé también al turista que está pensando en las vacaciones en Iguazú después que todo esto pase, bueno, ahí tiene la garantía, la muestra, la motivación de que la oferta turística de Puerto Iguazú está disponible, que estamos trabajando, que nos estamos cuidando, y que haga su reserva con anticipación, con mucha confianza, que acá en Iguazú los vamos a estar esperando. Con la infraestructura que tiene Iguazú en cuanto a hotelería, gastronomía, al desarrollo de todo lo que es excursiones y servicios, es una muy buena oportunidad para la reinauguración de la actividad turística a partir de septiembre para todo el país, y ojalá que sea para todo el mundo con la vuelta de los vuelos internacionales, que es la posibilidad de visitar Iguazú. Sí, sí, es así, es sábado, ¿no? Hablábamos con representantes de agencias de viaje y de hoteles y nos decían que la gente está reservando para el mes de diciembre, para el mes de enero, que hay también algunas reservas para septiembre, octubre, noviembre, así que esto sea una motivación adicional para que la gente confíe y confíe en los destinos del país, que realmente están trabajando y esperando y necesitando muchísimo de los turistas. Leo, como siempre, un gusto tenerte en el programa, en esta oportunidad, contentos de poder contar novedades, esta novedad tan importante como es la vuelta de la actividad en el Parque Nacional Iguazú. Bueno, muchas gracias al Diario del Turismo por estar siempre acompañándonos, acompañando a los destinos de Argentina en todos lados, así que un placer trabajar con ustedes, siempre somos nosotros los agradecidos. Aprovecho para mandarte un gran abrazo, Francisco, a vos, a todo tu equipo que está siempre presente y a toda la audiencia. Gracias, Leo. Un abrazo muy grande y nosotros sentimos lo mismo. Pasó por el Diario de Turismo Leo Lucas, presidente de Iturén, bueno, contando esta hermosa novedad de la reapertura del Parque Nacional Iguazú. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo,
por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220. Estamos en el aire de Ecomedios AM 1220. Vamos a estar dando recomendaciones como tenemos cada semana aquí en nuestro programa. No pierdas más tiempo. Con Plusmar podés comprar tus pasajes online. Ingresá en www.plusmar.com.ar. Compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino. Plusmar, más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos. Entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333. La fábrica compartía algo rico. La bodega riojana Valle de la Puerta se estableció en 1994 y actualmente cuenta con 150 hectáreas de viñedos y más de 770 hectáreas plantadas con olivos en el Valle de Famatina. Aquí se obtienen algunos de los mejores ejemplares de Bonarda del país, además de cepas que ofrecen excelentes vinos como Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah y Torrontés. La Puerta Reserva Cabernet Sauvignon presentamos hoy. Color rojo rubí, intenso, con fuerte aroma a frutos rojos, maduros como el de la ciruela y notas picantes características del varietal. Este Cabernet intenso y bien estructurado, de gran cuerpo, es equilibrado con un final lleno de matices. Esto es La Puerta Reserva Cabernet Sauvignon de Valle de la Puerta. En estos días a veces uno se siente un poco encerrado. Nosotros te proponemos que puedas liberarte y salir, pero salir de los sabores de siempre. Las Famburger de cerdo Paladini son perfectas para darle a tus comidas un toque distinto y hacer la mesa familiar más divertida. Prueba los tres sabores, original, bacon y cheddar y criolla. Famburger de Paladini, algo nuevo para tu paladar. La pulpería de Francisco cocina para que puedas seguir disfrutando sus ricas pizzas, las mejores empanadas de Palermo y unas deliciosas milanesas para salir sin salir de tu hogar. Ahora también tienen prepizzas listas para cocinar. Pedidos entre las 11:30 y las 15:30 y de 19 a 22 con delivery sin cargo 4771-5365 11-4972-8928, también con takeaway. Vamos a la próxima de las notas que tenemos programadas para el día de hoy. Vamos a estar hablando con la gente de Iberostar, que también están abriendo en estos días, ya han abierto algunos de sus hoteles y están abriendo de manera progresiva el resto de los hoteles de Caribe. Hablamos con Héctor Álvarez, director de ventas para Argentina, Uruguay y Paraguay. Estamos en el diario de turismo. Vamos a estar hablando de una cadena internacional como Iberostar, muy reconocida en el mundo, que siempre tenemos informaciones aquí en nuestro programa. La posibilidad de hablar con Héctor Álvarez sobre la cadena, la actualidad y lo que se viene. Héctor, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto en saludarte, un saludo a toda tu audiencia y espero que la estés pasando bien a pesar de todo. Bueno, viendo cómo se va dando la situación a nivel mundial y esta posibilidad que por lo menos estamos viendo la luz en el fondo del túnel de la apertura de la actividad turística y la posibilidad de 45 hoteles en 9 países que estén abriendo sus puertas. Sí, tal cual como bien lo has definido, ya hemos visto que después de este túnel hay una luz y estamos corriendo rápidamente hacia ella. Después de pasar casi más de 3 meses con los 120 hoteles de nuestra compañía cerrados, hoy ya podemos decir que hemos comenzado a operar en 45 de ellos, y más concretamente los que están en esta parte del mundo, los que están en América, te podemos ya confirmar que el pasado 25 de junio hicimos nuestra primera apertura de nuestros hoteles de México, con la apertura de nuestro hotel en Cancún y otro de ellos que tenemos en la zona de la Riviera Maya. El 2 de julio pasado también ya abrimos, iniciamos operaciones en nuestro hotel de Montego Bay
y el próximo 31 de julio estamos abriendo nuestros hoteles de Punta Cana. Esto es una parte de las primeras aperturas que tenemos planeadas. Obviamente, con el correr de los días vamos a seguir sumando aperturas. En el caso de Brasil, que viene un poco más retrasado por todo lo que ya sabemos que está ocurriendo ahí, tenemos pensado iniciar operaciones el día 3 de septiembre, pero más allá de las fechas y más allá de estos datos concretos, lo bueno es que ya se ha dado un paso hacia adelante, hemos terminado esta inercia en la cual estuvimos todos metidos, el mundo turístico habló, claro, más de 3 meses, así que ya estamos rodando lentamente, pero estamos rodando nuevamente y ya estamos recibiendo a nuestros primeros huéspedes en casa. Es una muy buena noticia y en referencia con esto, y hemos hablado en un montón de oportunidades y hemos recibido informaciones y publicado en la web del Diario de Turismo, los altos estándares que tiene Iberostar en cuanto a sanidad, el cuidado del medio ambiente y a cada uno de los segmentos de cada uno de los hoteles. Ahora, ¿cómo han adaptado a esta nueva situación los estándares que se piden en estos casos por el tema del COVID? Como bien lo dijiste, Iberostar siempre fue una compañía que estuvo muy preocupada por el cuidado del medio ambiente. Y también estuvimos trabajando durante mucho tiempo con la idea que teníamos que hacer algo para darle a nuestros clientes algo mejor de lo que habitualmente veníamos haciendo. Así que nuestra compañía ya, y vos lo sabes bien porque has participado de muchas de nuestras presentaciones, de que formamos parte de lo que es el Wave of Change, que es el movimiento Ola de Cambio, donde ya desde la parte de nuestros hoteles estamos haciendo una pequeña contribución para todo lo que sea cuidado más intensivo de nuestros océanos, de nuestros mares, de todo lo que sea los manglares, de todos donde están ubicados nuestros hoteles. Ahora, esta situación de la pandemia nos puso nuevamente un nuevo reto que tenemos que adaptar y preparar los hoteles para que los clientes cuando nos visiten se sientan seguros. Por eso mismo la empresa tomó la valiente decisión de contratar una junta consultiva médica que es formada por los principales virólogos e infectólogos que hay en España, personas, doctores, científicos renombrados a nivel internacional, y ellos se han convertido en nuestros asesores y han elaborado un plan de protocolo e higiene para que podamos implementar en los hoteles. Este plan está conformado por más de 300 medidas diferentes y que tenemos que aplicar en cada uno de los hoteles y que están destinados simplemente a la protección y al cuidado de todos. Y cuando digo de todos, no solamente estoy hablando de nuestros pasajeros, sino que también estamos hablando de lo que es el personal nuestro de cada uno de los hoteles, también el cuidado del medio ambiente. Es decir que creemos que desde Iberostar, con este plan que hemos llamado How We Care, cómo cuidamos, queremos cuidar absolutamente a todos aquellos que nos visiten en nuestra casa. En referencia con esto, con el tratamiento que ustedes, digamos, que vienen realizando con esto y con el cuidado del medio ambiente, es una forma también que el pasajero, a partir de esta reapertura, tenga en mente que va a estar muy bien cuidado en cada uno de los hoteles, va a tener todos los servicios a disposición, y lo único que tiene que hacer es descansar y disfrutar de sus vacaciones. Sí, mira, es muy apropiado lo que estás diciendo, porque lo que pretendemos, lo que más buscamos nosotros, es que la gente disfrute. Y que la gente tiene que saber que cuando, a pesar que yo te cuente que hay 300 medidas nuevas que estamos aplicando en cada hotel, el pasajero no va a ir a un hospital, el pasajero no va a ir a un sanatorio, el pasajero va a ir a un resort vacacional, donde se está preparando para que ellos realmente disfruten con su familia, con su pareja, la estadía en el hotel. Entonces, nosotros desde ese punto de vista, lo que buscamos fundamentalmente es que la gente se relaje, que esté tranquila y que no crea que va a tener que sufrir obligaciones, normas, que lo van a poner incómodo o que lo van a poner en una situación realmente de más estrés de la que todos tuvimos que vivir cada uno en su país. Entonces, por eso mismo es importante ese concepto que los clientes tienen que saber que cuando lleguen a un hotel
se van a encontrar con un oasis de seguridad para que puedan disfrutar de sus mejores vacaciones. Y es muy interesante, Héctor, el video que han publicado el 16 de junio en referencia con esto, cada detalle que están realizando en los hoteles para que la gente lo pueda ver de alguna forma y pueda estar completamente seguro de que lo van a tratar de la mejor manera. Sí, bueno, acá también es importante que la gente seguramente va a querer saber con qué se va a encontrar cuando llega. Entonces, lo que queremos transmitirles es que en nuestra página web, iberostar.com, publicamos las 300 medidas que estamos aplicando en cada uno de los hoteles. Es decir, que todo lo que estamos haciendo, ya sea gente de viajes, que sé que te escuchan muchos, como también público final, que sepan que en nuestra página web entonces van a encontrar todo el desglose de cada una de las medidas de esta nueva forma que vamos a operar nuestros hoteles de All Inclusive. Y lo que hemos querido demostrar con este video es realmente que mostrar a la gente cómo va a ser los buffets, cómo se va a respetar el distanciamiento social en piscinas, en playas, en las zonas de los bares, en los restaurantes, cómo va a operar nuestro personal también siguiendo muy rigurosos conceptos de higiene, cómo van a estar con sus mascarillas, con sus guantes, cómo se va a desinfectar el equipaje de cada uno. Son muchas las medidas que están tomando y quisimos mostrar en ese video entonces para que la gente vea de cómo nos estamos preparando. Agradecemos mucho, como siempre, el contacto aquí en el Diario de Turismo y bueno, cuando estemos en el estudio te vamos a volver a convocar para poder hablar un poco sobre la actualidad de cada uno de los hoteles y de las novedades que van a venir en futuro. Gracias, Francisco, con mucho gusto, siempre es un placer ir a visitarte a tu casa, así que damos esa invitación. Les mandamos un muy fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de Eurostar, a todo el equipo del Diario del Turismo, que podamos vernos pronto y abrazarnos pronto también. Bueno, así va a ser. Un abrazo, Héctor, muchas gracias. Héctor Álvarez, director de ventas para Argentina, Uruguay y Paraguay, contando sobre la actualidad de la cadena Iberostar y esta vuelta de la actividad turística y que vamos a estar disfrutando los hoteles de la cadena. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberostar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberostar Hoteles and Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uces.edu.ar. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Volvemos al aire, estamos en Ecomedios, somos el Diario de Turismo. Vamos a hablar de capacitaciones, como hacemos en cada programa. En este caso, Piamonte va a estar haciendo un Instagram Live mañana desde Madrid a la hora 13. El viernes, una capacitación online de Balcanes a la hora 11. Aero, en el sitio.aero.tour.ar/vacaciones, va a haber una capacitación de Curazao con la coordinadora de Conosur, de la Oficina de Turismo de Curazao, a la hora 16, mañana jueves 16 de julio. Palladium, con su ciclo de charlas, el día martes 21 de julio, va a estar la presentación de Javier Llano, speaker externo invitado, que brindará herramientas para mejorar
la productividad de tu negocio. Pueden conocer más información de estas charlas en @palladiumconet. Bahía Príncipe, en otro tanto, sabemos que querés volver a viajar y planear tus vacaciones en el Caribe, y nosotros hemos pasado estos meses preparando hoteles para que vuelvas. Aprovechate de nuestro bono flexible con precios únicos e inigualables para viajar a cualquiera de nuestros hoteles en México y República Dominicana. Recuerden que se extendió la promoción con reservas hasta el 31 de julio y se puede disfrutar de la estancia en Bahía Príncipe Hotel and Resort desde julio del 2020 hasta el 17 de diciembre del 2021. No te lo pierdas, te esperamos. Vamos a la próxima nota que tenemos programada para el día de hoy, con novedades que se generaron en estos días con la gente de Merengo, con nuevos productos y la primera exportación de esta empresa que tiene tantos años, bueno, la primera exportación a Uruguay, nos lo cuenta Santiago Strubia. Bueno, vamos a estar contando de nuestra golosina, nuestro alfajor preferido aquí en el Diario de Turismo, como es Merengo. Algunas de las novedades las habíamos adelantado en la nota anterior que habíamos hecho con Santiago Strubia aquí en el programa, pero hay otras que son muy importantes que pasaron ayer, alguna de ellas, y las queremos contar. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, buen día. ¿Cómo andás, Francisco? Un gusto poder conversar otra vez con ustedes y agradecido porque siempre nos tienen en cuenta, siempre estamos en contacto y es un placer poder estar con toda tu gente. Bueno, nos alegra mucho lo que está pasando en este momento con Merengo, independientemente de la situación general que digamos está muy complicada, pero que la marca de tantos años está teniendo un digamos una vidriera, un desarrollo y una posibilidad con nuevos productos que realmente es fantástica, y en estos días se generaron novedades. Exactamente. Ustedes, bueno, habían tenido la primicia con respecto a los productos nuevos que veníamos desarrollando y estábamos sacando, y sacamos hace 10 días, 15 días, otro producto adicional para la gente amiga, que son celíacos o las personas que quieren cuidarse de no consumir gluten, y sacamos dentro de los productos Sintac el alfajor de maní. Sintac, un producto que yo lo planteo como técnicamente increíble porque está muy bien desarrollado. Es una cuestión de probarlo y verificar lo bueno que está. Y sacamos ahora en 15 días otro producto que también es un producto libre de gluten, que es el bocadito de dulce de leche cubierto con chocolate, con el baño de chocolate, también Sintac. Eso es algo que nos venían demandando un montón y lo sacamos en 15 días. Y como, bueno, la alegría importante, que es como vos mencionabas recién, sucedió ayer, que logramos, después de algunos meses de gestión, logramos nuestra primera exportación a unos amigos de la comunidad de Uruguay. Sacamos, después de 169 años que tenemos de recorrido, de experiencia, de vivencias, desarrollando alfajores, hemos hecho la primera exportación a un país vecino, un país hermano como Uruguay. Qué bárbaro, qué linda noticia, ¿no? Esta posibilidad de que Merengo pueda abrirse a distintos mercados y que no solo lo podamos disfrutar los argentinos. Tal cual, tal cual. En realidad, eso viene de la mano por una cuestión que el dueño de la empresa importadora, en este caso, nos visita la Argentina muy seguido y había probado nuestros alfajores, que quería llevar algunos alfajores a Uruguay, sobre todo de la línea saludable, y bueno, empezamos la gestión el año pasado, él fue quien nos contactó, y bueno, todo lo que es exportación, vos lo sabés muy bien, lleva tiempo porque hay que registrar cada producto en el lugar destino y hay que llevar un montón de papeles, un montón de trámites que hay que hacer. Y justamente ahora salió la posibilidad, porque salió el registro de uno de los productos. Ellos tenían un camión que salía a Uruguay en estos días, entre hoy y mañana, y me pidieron que por favor, aunque sea, arranquemos con uno de los productos, porque estaba teniendo demanda del mercado uruguayo, porque ya lo había presentado. Hicimos en campaña, le elaboramos los productos y ayer logramos despacharlo. Un logro importantísimo para nosotros.
y es un camino que se abre para otros mercados, porque bueno, también hay argentinos en todo el mundo y está la buena posibilidad para que puedan disfrutar en los lugares donde viven los alfajores merengue. Sí, es así. La verdad que por ahí uno no termina de caer, es una alegría enorme, porque hoy mismo, ayer despachamos esta mercadería a Uruguay, y hoy tuve comunicación con gente que quiere llevar la mercadería a Canadá, otra gente que quiere llevarlo a España, y tengo un contacto también que nos pidió, hoy también se contactó, venía contactándose y bueno, y hoy lo vio y me volvió a llamar que quiere también llevarlo a Bolivia. O sea, de un día para otro surgieron un montón de contactos que venían dando vuelta, y bueno, de golpe están saliendo todas estas oportunidades que, bueno, vamos a tener que trabajar, porque es un poquito lo que está ocurriendo, y como vos planteas bien, hay muchos argentinos que están fuera de la Argentina por diferentes situaciones, sí, y extrañan un montón productos como los nuestros. Te lo piden y siempre te recuerdo vos, porque es como lo planteas, cuando o traete los merengos, cuando traen los merengos. Claro. Y esta gente que es de afuera lo siente más todavía, y es una necesidad imperiosa que ellos tienen, un deseo. Así que bueno, vamos a tratar de acercarle estas cosas dulces a ellos también. Y nos pasó también en la nota anterior que hemos hecho, que hemos subido a la web del diario y a redes sociales, y uno de los primeros comentarios era consultar dónde podían conseguir los alfajores merengue aquí en la ciudad de Buenos Aires. O sea, está siempre latente la posibilidad para que la gente lo quiera disfrutar en nuestro país y, bueno, como vos comentabas también, en el exterior. Exactamente. Uh-huh. Acá, esa es otra novedad que tenemos. Acá en la Argentina, bueno, tenemos nuestra red de distribuidores en el cual ellos los pueden conseguir en diferentes puntos de venta del país. De todo el modo, siempre falta algo de cobertura, y para esos casos particulares hemos inaugurado también hace 15 días, 10 días, una página en Mercado Shop, en el cual, colocando merengue S.A., .mercadoshop.com.ar, pueden ingresar directamente desde cualquier parte del país y comprar absolutamente todas las variedades de productos que tenemos. Y eso lo pueden hacer ya, en cualquier momento. Y también te paso otra novedad, porque hoy lo estábamos conversando y ya vamos a subir, la semana que viene va a estar disponible, y vamos a agregar las confituras nuestras. Nosotros tenemos una línea de confituras propias, y también lo vamos a subir al carrito de Mercado Shop para que lo puedan degustar, al igual que el dulce de leche nuestro. Así que seguimos las primicias con Radio Turismo. Nos alegra mucho, Santiago, nos alegra mucho que podamos ir contando todas las novedades que van generando, y felicitamos por lo que vienen mostrando, presentando, generando novedades. La verdad que nos alegra mucho. Te agradecemos mucho el contacto, como siempre. Sabemos que estabas con mucha actividad, pero bueno, agradecemos que te hayas podido hacer estos minutos para hacer la nota aquí en el Diario de Turismo y poder contar estas novedades de merengue. Genial, Francisco. Un abrazo grande. Siempre es un gusto poder conversar un ratito con ustedes. Vamos a seguir con las novedades poco a poco y seguir como en contacto con todos ustedes. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Gracias por la comunicación. Un gusto, como siempre, hablar con Santiago Strubia, gerente de Merengo, con esta novedad relacionada con la exportación, con los nuevos productos y con la nueva tienda en Mercado Shops que está ofreciendo Merengo. Volvemos aquí al aire de Ecomedios AM1220. Nos faltan poquitos minutos para terminar el programa. Y el jardín japonés está pasando por una situación realmente complicada en este momento, está cerrado desde el mes de marzo. Escuchamos a Sergio Miyagi, su jefe de prensa, contando la situación y una promoción que han lanzado. El jardín japonés está atravesando un momento complicado. Hace casi 3 meses que está cerrado, y como nos autofinanciamos, nos tuvimos que reinventar. Y desde la página web www.shop.jardinjaponés ofrecemos entradas anticipadas al 50% en la modalidad de compras hoy y disfrutás mañana,
a solo 100 pesos. El vencimiento de estas entradas es el 31 de marzo del 2021. Además ofrecemos coquedamas y bonsáis desde el vivero, que hoy también está abierto, el vivero de jardín japonés, y funciona de lunes a viernes de 11 a 18 horas. Por supuesto que el jardín japonés continúa cerrado. Además ofrecemos desde la web productos de típicos japoneses, desde la casa de artesanos, desde la regalería, como sets de juegos de té, de vajillas para sushi, juegos de ingenio japoneses y también set de sake. Y por supuesto también cenas anticipadas del restaurante Jardín Japonés. Cuando se reabra, por supuesto, van a poder disfrutar de 4 o 5 menús exquisitos y que están en un muy buen precio. Además, el delivery del restaurante Jardín Japonés está funcionando todos los días de 18:30 a 23:30 horas, ¿no? Y te llevamos el mejor sushi de la ciudad a tu casa al 4800-1322. Todas estas acciones son para seguir manteniendo tan bello nuestro jardín japonés. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Diario de Turismo, por estar siempre con nosotros y por acompañarnos en este momento complicado del jardín japonés. Domo arigato. Y tenemos las últimas recomendaciones para el programa. Rodicio Campo, Luján en casa. Si sos de Luján, General Rodríguez y Moreno, el domingo 19, Rodicio Campo invita a una fiesta al horno de barro, celebrando el Día del Amigo con nuestros mejores sabores. Vas a disfrutar de nuestras famosas empanadas de carne al horno de barro por nuestros expertos cocineros, cordero vacío, costillar, pechito de cerdo, con papas, con batatas al plomo o ensalada fresca de nuestra huerta. También podés pedir el menú veggie o acompañar el pedido con una picada de campo o un bolsón de productos orgánicos de nuestra huerta, todo bajo protocolos de cuidado de higiene y producción. Para más informaciones, 11-3300-9177 o por privado. Esto es por el Instagram de Rodicio Campo. Solo compras anticipadas hasta el 17 de julio, hasta el viernes, por Mercado Pago, envío por delivery en Luján, Moreno, General Rodríguez, o también por takeaway en Rodicio Campo. La semana que viene vamos a estar contando algunas novedades también de Escuela Pizzaioli, que tiene unos cursos muy interesantes a fin de mes, así que vamos a estar contando buen detalle sobre eso. No nos queda más tiempo, se nos terminó el programa de hoy, nos puso al aire Gerardo, como siempre, muchísimas gracias. Hoy es un día muy especial porque mi amorcito y compañera de ruta, Luciana Peruso, cumple años, así que, bueno, le festejamos hoy y le celebramos el programa con ella. Un abrazo para Luis Loza, que siempre nos edita también los videos. Un abrazo para el Marcelo Galucci. Mi nombre es Francisco Simone. Un beso para la productorita Sofi Simone. Nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17. Nos pueden seguir en eldiariodeturismo.com.ar. Y recuerden que está el concurso de posta natural en Instagram del Diario de Turismo. Un abrazo. Chao.